Entre estas dos fotografías hay toda una vida. Más de 50 años las separan. Este tiempo ha permitido encuadrar, definir a Gastón Castelló. En este filme vamos a ver no solo la exposición antológica de la obra del artista, sino a entrar en su vida, a conocer su calor humano, a oír su voz. Ni siquiera la concesión del título de hijo predilecto de Alicante por el excelentísimo ayuntamiento a instancias del Instituto de Estudios Alicantinos ha podido envanecer o sacar de su sencillo deambular artístico a Gastón Castelló. Ahí está trabajando como siempre en el mundo de su estudio, porque Gastón es como un mundo aparte de los demás y al mismo tiempo es un mundo próximo a todos, que todos comprendemos. Silenciosamente pinta, silenciosamente habla, silenciosamente camina por esa línea segura e inmutable de su estilo. Un estilo que podríamos designar en su alabanza como gastoniano. Cuando Gastón nos mira a través de sus gruesas gafas, sus ojos toman un tamaño desusado, agacelado, que nos dice que allí detrás está un hombre sencillo, trabajador, un mundo bohemio, afable, el mundo de Gastón. Con el calor improvisado de su voz, él nos lo cuenta. Gastón Castelló, pintor alicantino, tengo 77 años de edad. Y aquí a la derecha estaba mi casa. Ahora no hay más que unos ingentes montones de escombros, ¿no? Y aquí a la izquierda estaba la conocidísima fábrica de conservas Las Palmas, en donde mi padre trabajaba. Aquí enfrente había unas palmeritas de un metro de altas. Este es mi adorado y amado barrio de Santa Cruz, lo único bello que tenemos en Alicante. El resto es todo moderno, sin personalidad. Pero eso tiene un carácter especial, y desde muy niño me sentí atraído por él. Aquí he hecho centenares de obras. Aquí, a cada paso, en cada esquina, hay un motivo pictórico. El color es precioso, y la composición. No hace falta mucho que un pintor se devanee los sesos, porque ya está hecha. Con copiar lo que hay, sobra. Fíjense ustedes en las irregularidades del terreno que le dan mayor belleza. Y el color es un encanto. Son todas casas color rosa, azul claro, alguna hay carmín, ocres y amarillas. Y el blanco también predomina. Y sobre todo eso está la ingente more del castillo de Santa Bárbara, de un color amarillento que consigue adornar más la belleza de este rincón sin par alicantino. Las acuarelas de la cárcel. Cuando un hombre entra en la cárcel se convierte en recluso, esto es, en un robot al que solo de hombre le restan los recuerdos. Pero Gastón Castelló entra en la cárcel y no se hace recluso, sigue siendo pintor. Y como él entiende el oficio, pintando día y noche. Esta es la cabeza de un golfillo que me decía que quería salir para empezar a robar otra vez. Yo decía, pero chico, ¿no ves que te traen aquí otra vez? Y él me contestaba, eso es mejor que trabajar. Una anécdota graciosa de aquel tiempo. Oh,
5.000 compañeros reclusos son sus modelos. Hombres, todos iguales. Ciudadanos del campo o de la capital, cultivados o incultos, ricos, pobres, jóvenes, viejos, todos iguales. Silenciosos, grises, pardos, uniformados por el dolor y la miseria. Y así los pinta Gastón. En estas admirables acuarelas, el pintor se alza con su más fuerte personalidad. Gastón pinta estas sobrecogedoras escenas, en ellas también el actor, sin odio, sin rencor. No acentúa el dramatismo con lenguaje o maneras expresionistas. Gastón también ve aquello como le ha dicho el poeta Manuel Molina, con la ternura inocente que él pone en sus miradas. En papeles poco más grandes que un folio, con las abstracciones justas que demanda la pincelada rápida, directa, ante unos modelos que no posan, que se mueven, Gastón ha pintado unas acuarelas con la composición, la fuerza y el color de los grandes murales. En estas pequeñas grandes pinturas está también el buen muralista que es Gastón Castelló. En la lenta y triste vida de la cárcel era necesario el humor. Esos ratos de aparente alegría, definidos por Gastón como los días felices del infortunio, los necesitaban sobre todo los que se quedaban fuera. Las cartas con dibujos, las caricaturas, los retratos a lápiz o a la acuarela enviados a las familias eran algo más que notas alegres. Ayudaban, aliviaban la espera. Gastón Castelló ha viajado mucho, ha recorrido medio mundo. Esta circunstancia es el dato más revelador de su fuerte personalidad. Porque al decir que el pintor ha recorrido medio mundo, estamos aludiendo al contacto que Gastón, hombre culto, ha tenido con los grandes museos, con pintores eminentes, con las estéticas y las técnicas al día comprendidas, admiradas y aceptadas por él. Ha ido y ha venido por medio mundo, pero únicamente de paso, porque tras cada una de sus correrías, vuelve a Alicante, para pintar en Alicante. Trae cuadros, paisajes y tipos indígenas, de Argelia, de Egipto, de París, de México, con técnicas como la del temple al huevo que allí practica. En todos ellos está Gastón, su ternura, su sensibilidad, su técnica de gran colorista. Gastón lo ha dicho, me atraen las grandes dimensiones, y es verdad, incluso en sus pinturas de caballete son frecuentes sus cuadros grandes. Fue sin duda esta vocación por la que Gastón Castelló se aficiona al mosaico, afición que pasa a ser pasión cuando años más tarde, en México, observa y estudia los colosales mosaicos de Diego Rivera, Orozco y de su amigo Siqueiros.
Desde este momento alterno los mosaicos con la pintura. En los mosaicos, Gastón utiliza técnicas clásicas y los materiales más nobles, fraccionados en su taller en diminutas piececitas o utilizados valientemente en grandes bloques cuando la composición o el color lo requieren. Con ese concepto de la pintura mural, Gastón en sus mosaicos reproduce formas naturales bellamente esquematizadas en composiciones cerradas grandiosas y con un colorido matizado por esa retina tan personal, tan mediterránea, que es la visión serena, sencilla y clara de Gastón Castelló. Esto es un autorretrato que hice cuando estaba muy enfadado y casi enfermo por la pérdida de mi antiguo estudio, que yo lo adoraba. Al llegar a mi nuevo estudio no tenía humor y salí con una cara de mala intención que asusta. Gastón ha pintado obsesivamente. Ni él mismo sabe el número de sus obras. Pero en los temas alicantinos es donde hemos de encontrar la raíz de su personalidad. Y así vemos aquí el terrible tema de los emigrantes sufrido en su propia familia. Este de su gente, de su entorno, en retratos que parecen adquirir vida porque simplemente reflejan una realidad latente. O cuadros de tema religioso, tema difícil si no se quiere, en busca de un éxito fácil, caer en realismos trasnochados. Gastón ha salvado las dificultades poniendo en ellos, una vez más, su sereno lirismo, sus colores tenues y esa necesidad de paz que Gastón tantas veces ha dejado transmitir como la más importante meta de su vida. Grandes composiciones con las fiestas populares alicantinas, cuadros donde rivalizan las figuras con los paisajes del fondo, inundados de esa luz mediterránea tan querida del pintor. Hemos oído decir a Gastón con esa ironía suya tan peculiar: yo soy un pintor local, no sé hacer otra cosa. Pero, ¿por qué tenía yo que hacer otra cosa? Pintor local, sí. Si entendemos como tal al pintor alicantino, apegado a su tierra, enamorado de su tierra, y por ello pintor de Alicante, con paleta que es la misma luz de Alicante y con finísima sensibilidad que descubre los más hondos secretos de su patria chica. El estudio de Gastón Castelló en Alicante es un fiel reflejo de su personalidad artística y humana. En su aparente desorden hay como una impregnación amable, acogedora. Aquí Gastón trabaja, pinta, piensa, lee. Hay en el ambiente como sombras, fantasmas de otros amigos que se fueron para siempre.
Parece que estamos viendo, palpando, al Gastón despreocupado y bohemio, pero al mismo tiempo al artista trabajador que no se resiste a no hacer nada, que sigue, como él ha dicho, mientras tenga salud. Fieles amigos y colaboradores arropan su obra, le ayudan. Extrañas y rústicas máquinas parten la piedra para los mosaicos. Detalles íntimos de su estudio, de su casa, dejan el recuerdo sencillo de este alicantino. Así es Gastón Castelló. Su obra es, como él, un ejemplo de entusiasmo y honestidad. En su gesto siempre surge inesperado un rasgo de humor como una prueba más de su amistad. Dejemos a Gastón bajo el viejo olmo de su antigua casa, lleno de recuerdos, de nostalgias de este Alicante que él ama tanto. Thank you.